Vamos a conversar ahora con un dirigente político, además también es activista por los derechos LGBT+. Estamos hablando de la persona que encabezó la lista de Hacemos por Nuestro País como candidato a diputado en la provincia de Santa Fe. Esteban Paulón está con nosotros. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Buenos días. Bueno, viendo un poco cómo se está desarrollando estos últimos días de campaña, lo que fueron los debates, ¿cómo los ven desde las perspectivas allí, desde la política de Santa Fe, desde el espacio que vos representás? Bueno, yo me toca encabezar la lista que lleva como presidente a Juan Schiaretti, al gobernador de Córdoba, aquí en la provincia de Santa Fe, en un acuerdo también con el Partido Socialista. La verdad que estamos muy preocupados por este último tramo de la campaña, donde estamos en un momento complejo a nivel económico, con una corrida cambiaria y con declaraciones del principal candidato que está circulando, Javier Milei, que también alienta una corrida bancaria, ¿no? Y en el debate creo que se vio claramente esto que creo que sirvió. Nosotros decíamos en la campaña que el debate era un buen momento porque es el único momento en toda la campaña electoral en la cual los 5 candidatos y candidatas tienen la misma atención pública, que no pasa en otros momentos de la campaña. Y teníamos total confianza de que ese era el momento en el cual nuestro candidato, Juan Schiaretti, iba a mostrar realmente el valor que tiene y la propuesta que tiene, y así fue. En los 2 debates fue el candidato que mejor se expresó, que ideas más claras tuvo. En este segundo debate, incluso el único que habló de temas tan importantes en el marco de producción y trabajo como el campo, las economías regionales, habló de la Patagonia, del NOA, del NEA, de Santa Fe, de Córdoba, de la región centro, parecía que eran palabras prohibidas y que solamente en ese debate se podía hablar de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y nosotros vamos con esta propuesta federal, vemos cómo esta crisis que estamos atravesando y que se agudiza en estos últimos días de campaña es producto de las declaraciones irresponsables y temerarias de algún candidato, pero también de la impericia y la incapacidad para gobernar de quien es hoy ministro de Economía y encabeza la fórmula oficialista, que es Sergio Massa, ¿no? Ahí hay un juego entre esos 2 sectores que están llevando a acelerar la dinámica de la crisis, y ante eso, en los debates y en la campaña aparece una voz seria, responsable, con experiencia de gestión, que habla del federalismo, y lo del federalismo es muy importante. Mira, ayer estuve en Villa Constitución, en una localidad cerca de Rosario. Sí. Muy importante, una localidad muy importante que se ha extendido muchísimo, industrialmente también muy importante. Yo hablaba del tema de cómo el federalismo impacta en, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires se pague 53 pesos un boleto de colectivo y en Rosario, Santa Fe o Córdoba 185. Sí. Y ellos decían, y que acá ni siquiera llegue el transporte público, claro, porque los subsidios directamente no le llegan, un municipio solo no puede hacerse cargo de un servicio de transporte urbano. Y también, obviamente, eso tiene que ver con el federalismo. Y es de lo que habla Juan Schiaretti, es de lo que estamos hablando nosotros y nosotras en esta campaña aquí en Santa Fe. Porque si seguimos construyendo un país que solo mira a la Ciudad de Buenos Aires, un país en el cual entre todos los argentinos y argentinas le pagamos las cloacas y el agua potable a los barrios de Palermo y Recoleta, los barrios con el valor de suelo más caro de Argentina, cloacas pagadas por riocuartenses, rosarinos, santafesinos, puntanos, patagónicos, si no cambiamos esa lógica va a ser muy difícil que Argentina salga adelante. Y creemos que Juan Schiaretti tiene la propuesta concreta para que esto realmente sea así, para que salgamos de la mano de la producción y del trabajo, que terminemos con esa mentira de que acá hay que ir a un ajuste brutal y recortar todo y destruir todo y que explote todo para recuperarnos. Argentina tiene enorme potencial y enorme realidad. Córdoba, Santa Fe son 2 provincias que así lo demuestran y creemos que esto se puede llevar a la nación. Eso es un distintivo, ¿no? De ser, además de las propuestas, de lo que es la plataforma, de lo que es la gestión, digo, pertenecer al interior del país. Estamos observando que los principales candidatos de los últimos años, y hay que irse bien atrás, hay que marcarlos dentro de lo que es la zona del AMBA, ¿no? Los candidatos presidenciales, como que parece casi imposible penetrar en la política desde el interior del país para dirigir nacionalmente. Mira, en las PASO hubo 32 candidaturas nacionales. La única del interior era la de Juan Schiaretti. O sea, ahora quedaron 5 y la única es la de Juan Schiaretti. Y no es un tema de nombres, más allá de la capacidad de gestión de Juan, que lo ha demostrado en Córdoba y del equipo que tiene allí. Sino es un tema de ver el país. A veces pensamos que el federalismo es hablar de próceres, de Urquiza, Estanislao López o de algún otro libro de historia. Y federalismo es todos los días cómo construimos este país. Y este país se construye actualmente
quitando los recursos a las provincias que producen, que trabajan, que generan riqueza, como Rosario, como Santa Fe, por ejemplo, y Córdoba, y gastando o llevando esa inversión hacia lugares donde están los votos, ¿no? Esa necesidad de sostenerse en el poder a cualquier tiempo, a cualquier costo. Y el mensaje de la ciudadanía en Las PASO fue muy claro, fue clarísimo, porque hubo un repudio a esa política centrada en el conurbano bonaerense. Y nosotros creemos que hay dos opciones que plantean romper con eso. Una viene de Buenos Aires y nos propone cosas que no se implementaron en ningún lugar del mundo y está generando un caos económico en estas semanas. Por lo tanto, no hay ninguna chance de que Argentina salga de la mano de Javier Milei. Y la otra es federal, con trabajo, con honestidad, con capacidad de gestión. Al Estado hay que gestionarlo, hay que hacer que funcione para que la gente vuelva a creer en la política. Es Juan Schiaretti, por eso vamos con Juan Schiaretti, por eso vemos que después de los dos debates realmente empezó a crecer, se lo menciona, nosotros estamos recorriendo mucho toda la provincia y hay la gente dice, Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Cambió la visibilidad, ¿no? Digo, cambió la visibilidad con el debate de Schiaretti. Cambió la visibilidad, pero eso lo veníamos diciendo porque, mira, era importante. La política obviamente se ordena muchas veces en función de la conversación pública. Y en Las PASO, obviamente, que hubo tres candidatos que concentraron la mayor parte de los votos y dos que quedaron rezagados. Pero para nosotros era importante pasar Las PASO, competir en la general, porque sabíamos que llegaba la instancia del debate. Sabíamos que ese debate, que tuvo altísimo rating y que se vio en todo el país, la gente iba a estar expectante y prestándole atención a cada detalle de los cinco candidatos por igual. Y en ese debate Juan sacó enorme diferencia, lo dicen los propios y los extraños, o sea, todo el periodismo, gente que hasta ahora no le había prestado mucha atención, que se vuelva en un gobernador que viene del interior, bueno, vieron que hay una posición sólida, hay propuestas concretas. Y te digo más, el jueves pasado estuvimos en Coronda, yo acompañando obviamente, él firmando con el gobernador Perotti de Santa Fe una obra vinculada. El acueducto. El acueducto, exactamente, entre Coronda y San Francisco para llevar agua potable del río Paraná a Córdoba. Estaba el gobernador electo de Córdoba, Martín Yarzora, y el gobernador electo de Santa Fe, Maxi Pujaro. Maxi Pujaro está en un espacio en el cual en Santa Fe el Partido Socialista, nosotros participamos y acompañamos, obviamente, incluso nuestra referente Clara García ganó la presidencia de la Cámara de Diputados allí. Yo le decía a Maxi que lo mejor que le puede pasar a él es que Juan Schiaretti sea presidente de la Nación. Porque una persona que gobernó 12 años una provincia gemela de Santa Fe, con la misma superficie, con la misma población, con el mismo presupuesto, con la misma discriminación. Sabe de qué se trata, ¿no? Sabe de qué se trata. Gobierno porteño, totalmente, sabe de qué se trata. Así que estoy convencido y por eso también le pedimos, sabemos que ustedes se ven en un montón de lugares, incluido buena parte de la provincia, pedirle al votante, a la votante de Maxi Pujaro que nos acompañe. Que el mejor presidente para Santa Fe y para que el gobierno de Maxi Pujaro sea exitoso es Juan Schiaretti, que tiene que ser presidente de la Nación, que el 22 de octubre tiene que llegar al balotaje, convocar al gobierno de unidad nacional y a partir del 10 de diciembre conducir a Argentina a un destino mucho mejor que el que nos proponen los otros candidatos. Esteban, te saco estrictamente de la campaña, te presentaba y no de manera casual, también como activista por los derechos del LGBT+. Te consulto por los dichos en campaña que han sido realmente, bueno, hasta anacrónicos, si se quieren, por el espacio de Javier Milei. ¿Cómo lo toman? ¿Hay un peligro de retroceso de derechos? Bueno, hay un tema que es concreto. Independientemente del resultado final de la elección y quién sea presidente, la fuerza de Javier Milei va a entrar con fuerza al Congreso. Va a tener entre 30 y 40 diputados y diputadas, va a ingresar por primera vez al Senado, probablemente en minoría, con 6 u 8 senadores. Son minorías en el Congreso, pero son números importantes de personas que vienen a traer discusiones que ya habían pasado, a cuestionar la memoria y verdad y justicia, a cuestionar el matrimonio igualitario, a cuestionar las leyes como, por ejemplo, la identidad de género, como lo hizo Ricardo Bussi, hijo, el otro día en el debate en Tucumán. Digo, esto está pasando y por eso yo quiero ir al Congreso de la mano de Juan Schiaretti. Quiero llegar al Congreso porque creo que nuestras voces allí en primera persona para defender todos los derechos que hemos conquistado son importantes. Quiero estar ahí para dar el debate, para detener cualquier tipo de retroceso que se quiera impulsar desde este espacio político. Este espacio político nos quiere llevar a vivir nuevamente a la caverna, a las personas LGBT al closet, ¿no? Al armario de nuevo, para que no se nos vea. Y a otros colectivos también, porque lo de Bussi
se mete con un tema de que es el cupo laboral trans, pero en el medio también menosprecia a las personas con discapacidad, menosprecia a distintos colectivos. O sea, creo que hay una subestimación de la capacidad que debe tener el Estado para equiparar e igualar las oportunidades. Un Estado que tiene que ser eficiente, que tiene que invertir en educación, en ciencia y técnica, que tiene que sacarle la pata de encima a los que producen y trabajan, en el caso de nuestras provincias, por ejemplo, al campo, pero que también tiene que estar allí para equilibrar esas desigualdades. Y ellos vienen con un discurso de que acá hay que ir al Estado mínimo, hay que ir a restringir todos los derechos, que cada uno se valga como pueda. Muchos de ellos que han llegado a donde están, porque justamente por los privilegios de la casta, porque Ricardo Bussi, no, si no fuera el hijo del represor Bussi, no sería diputado provincial ni estaría en una lista de Javier Milei. Entonces muchas veces, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Se le reclama a determinados colectivos sociales cierta pureza y cierta demostración de capacidad que ellos no han demostrado y que solo se han movido por vínculos. Por eso quiero estar ahí en el Congreso para dar esos debates, para dar la cara. Yo tengo 30 años de activismo en el Partido Socialista, en las organizaciones sociales, en los derechos humanos, en el colectivo LGBT, con honestidad, es mi primera candidatura. La enorme mayor parte del tiempo no tuve cargo público, he trabajado desde el activismo, he impulsado junto a otra gente leyes que le cambiaron la vida a las personas y creo que si eso hice como activista, como diputado, puedo hacer mucho más, incluso lograr que se frenen estos retrocesos que estos sectores vienen a empujar. Esteban, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Un placer. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.